¡Hola! ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer Bólidos y lo que surja de 2022. Entiendo que notáis la diferencia de primeras, visualmente. O sea, ya, ya se ve la intro totalmente nueva y novedosa, específica para la sección, el invitado nuevo. Todo lo que hacía falta. La crema, amigo, madre mía. Lo estamos hablando antes, y eso no es coña. Lo de la intro sí tenemos que hacerla común, porque luego llega Javier. Que por cierto, Javier, ¿tú de dónde coño sacaste esa imagen? Porque yo ni la tengo. ¿Qué imagen? La que usas tú para los intros de los bolidos. Me la pasaste tú, como todo lo de esta sección. Pero yo esa imagen no la tengo. La estoy buscando otro día. Sí, la tienes. La pasaste por Discord. Vale, luego lo miro, luego lo investigo. Por Discord, en el chat tiene que estar. En el chat ese infinito que tenemos de Discord, ahí tiene que estar. En el chat en el que había de todo, ¿eh? ¿Te acuerdas? El día que encontré. Exacto, hay de todo. Joder. Sí, sí. Pues eso, que intro habrá. Eso, no están, eso sí. No están ni los carteles, Juan Alfonso. ¿Cómo puede ser esto? La gente está diciendo que no están los carteles. No, pero los carteles es que los quité porque, si no me equivoco, están mal. ¿Ves? Pero es que moverlo de lado tampoco es muy complicado, tío. Es que es verdad. Bueno, los movemos. Bueno, venga. La movemos aquí, a ver. ¿No quería ser un poco Juan Alfonso en su. El de la Liga Competitiva Monoplazas hoy? Y me lo dejas así, ¿no? Juan Alfonso, Javier, su último corte. Ahí, vale. Ahora, ya está. Bueno, mentiroso, muchas gracias por la suba, amigo. Eso, que el programa viene cargadísimo de novedades, ¿vale? El invitado es nuevo, o sea, Javier. Mira, Javier es un chico. Que me escribía mucho, que seguía muchos programas y dice, hostia, me gustaría participar. Y yo, coño. Digo, hostia, claro. Digo, yo, pues nada. Me haya mucha ilusión sustituir a. ¿Quién era el otro? F1. Claro. Ha venido tantas veces F1 que es espectacular, ¿eh? O sea, yo decía, la presión de. Llevan 55 programas haciéndolo juntos. Digo, joder, ahora llego yo aquí. Claro, la primera temporada de esto, que la llevaban F1 y F Total, los dos. Ahora vamos a cambiar nosotros. F1 y F Total. Hostia, cuidado el combo, ¿eh? Cuidado. Javier, ¿qué tal tu fin de año? ¿Qué tal tu Papá Noel? ¿Qué tal tu Reyes? ¿Cómo se vienen los Reyes? Pues mira, yo Papá Noel no hago, ¿eh? Es verdad, sí, esto lo hablamos ya, creo que no. Lo hablamos el otro día, sí. Lo hablamos el otro día. Sí. Pero bien, fin de año, bien. ¿Fin de año guay o qué? Sí, bien. ¿Saliste mucho? ¿Bebiste mucho? No. O sea, no. Este fin de año, un poco como lo anterior. Yo ha sido mis navidades, o sea, a falta de la noche de Reyes, que tampoco me va a apetecer mucho porque vengo de currar, más sobrias desde que tenía 12 años. O sea, mi tasa. Las del año pasado, espero que tampoco fuesen. Mi tasa de alcohol en sangre el año pasado y este año. El año pasado con mi prima, digo, que empezamos a beber de una botella de esta de champán y casi no la bebimos entera. Con la tontería, ¿sabes? O sea. Ya ves tú la gracia. Que bueno, sí, yo que sé, está en familia, ya está. Pero este año Este año ha sido. Es que tú este año estás como explotado, ¿no? Bueno, aunque el año pasado también estabas un poco explotado. Pensándolo bien. El año pasado tuve días de mucho curro y tal, pero este año es terrible. O sea, me ha tocado currar todos. O sea, no a las horas de la celebración. Este año es peor que el año pasado, entonces. Porque el año pasado yo te recordaba a ti ya. Sí, pero bueno, que básicamente me bebí una Radler. Fue mi tasa de alcohol en sangre, una Radler en Navidades y una Radler y un vasito de sidra para celebrar el año. Ya está. O sea, que si hace un control de alcoholemia, te meten en la cárcel. Sí, aquí, en el Bolios. Pero no por alcohol, sino por el lamentable podcast que hace usted en internet. O sea, por eso, ¿no? Es decir, joder, pero qué vergüenza. Hace un podcast demasiado penoso. ¿Qué cada podcast semana. Más malo la virgen? Me paran, ¿no? Me llaman la atención y dicen, pero te da vergüenza. Porque es el episodio 56. Tú me has dicho, ¿qué ponemos? Está bien puesto, ¿no? El título. Está bien puesto. Explicarlo. Sí, tú me has dicho, ¿qué ponemos? De ahí para abajo. Nunca hemos ido para arriba. No te preocupes. Hostia. No es manera posible. No, pero claro, ¿qué ponemos? Porque no podemos poner nada ya en el 56. El otro día era. Claro. Carlos Sainz. Estaba huevo. Hostia, lo que sé que hacer. Y esto sí que es responsabilidad mía, claro. Porque como tú no resubes nada a YouTube. Tengo que hacer una línea gráfica para las miniaturas del Bólidos, porque cada una es de su padre y su cada madre. Cada una, no tiene. Totalmente, yo flipo, digo, guau, este tiene una creatividad espectacular. Cuando veo, a ver, o sea, realmente tengo una plantilla en el ordenador aquí de los streamings para las miniaturas,
pero luego en el portátil no tengo y muchas veces edito con el portátil. Y otras veces, a lo mejor estoy en el trabajo y edito con el móvil. Hago una portada, una miniatura con el móvil porque digo, hostia, claro, la entonces es, va cambiando la línea gráfica, ¿eh? No tiene ningún... Según el día, sí, sí. Pero no molan sentido. Todas, te digo, ¿eh? Cuando veo una, digo, joder, no tiene nada que ver con la anterior, pues está de puta madre. Además no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es terrible, pero bueno. A veces le metes el filtro este de Fórmula Fons, otras veces no le metes ningún filtro, le cambias el rectángulo y digo, bueno, está de puta madre, ingenioso para... Cada semana innovando en la vanguardia de la creatividad. Pero fuera coñas, y esto es gracias al público, porque a nosotros desde luego no, cada bolido va teniendo más visitas que el anterior, ¿eh? O sea, a pesar de la incoherencia visual e incluso auditiva, no sé, si me preguntas de esta sección, la gente lo... La gente le gusta, tío. O sea, yo no entiendo. Sí, señor. No lo puedo entender, la verdad. Yo tampoco. Estamos aquí haciendo... Bueno, chat, bienvenidos a todos. ¿Curras por embajadores? No. No sé ni qué es embajadores. Ahora espera el 63 de Russell, es verdad. Es verdad, el 63 será el siguiente. Y nada, el 50 y al... El 57 no lo lleva algún tercer piloto que haya probado el coche. No cuentan terceros pilotos en este... No, o sea, para el bolido hay que tener un mínimo de prestigio, por favor. Salvo cuando llegamos al 88 de cúbica, por mí sí. Por mí sí. Venga, te lo pasamos. Ahí sí, por mí sí, porque te es la pasamos. Bueno, Javier, hay de temas esta semana. Buah, chaval. Yo estaba diciendo, ¿por qué no me avisa antes? Hay tantas cosas de las que hablar que tenemos que empezar a las 2:30. ¿Eh? Hay de temas. No te lo crees, ¿eh? No acabamos hoy. Sí, no, el chiste está gracioso. La cosa es que no sé por dónde va a salir esto porque no sé cuál es el. Es que no sé si quieres salir algún tema. ¿Hay algún tema? Hostia. Más que en Abu Dhabi. Más que en Abu Dhabi. Yo creo que es el bólidos. Me tiro un triple. El bólidos con menos temas de la historia. No, no, ahí. Va a salir por cesárea. Dice uno, va a salir por cesárea. Sí, va a salir por cesárea. Este bólido va a salir. No. Terrible. Ay. ¿Cómo que hay? ¿Qué hay, Juan Alfonso? Cuéntame qué es lo que Javier, hay. Javier, confía en mí. Soy influencer. ¡Hábito! No, a ver, hay chorradas gigantes, pero hay que alargarlas. ¡Hábito! El Dakar. ¡Oh, hostia, el Dakar! Javier, tú que manejas bastante el Dakar. Háblame un poco de... ¡Otro puto meme! Es que no el Dakar no, no he sido yo. O sea, mira en el chat. El Dakar, sí, Javi, eso te gusta. El Dakar. Lo he visto. Pues Carlos Sainz ha quedado sin opciones, tío. ¿Tú te lo puedes creer? Hostia. Su puta madre, el pobre Carlos Sainz. ¿Qué le ha pasado? Exactamente, ¿qué le ha pasado, Javier? Pues yo creo que ha sido un problema de navegación, que están hasta los huevos. Pero claro, usaba el Chrome, el Firefox o... No, ahora fuera coña. Esto, cuando Alonso corrió, yo recuerdo que ya se quejaron de lo de la navegación. Pero no es, no es literalmente el mayor reto de la navegación en el puto Dakar. O sea, no es como lo más importante siempre. No sé, Carlos Sainz dice que esto ha cambiado y que esto antes no era así, que será que es culpa suya porque no se adapta a las cosas, a los cambios que ha habido. Yo tengo que decir una cosa, y creo que Javier está aquí conmigo. A mí los rally los respeto muchísimo. El Dakar es una de las pruebas más importantes, no del automovilismo, sino del deporte, pero no me gusta. O sea, ni me interesa ni me gusta. Lo respeto y sí, no, comprendo yo, la importancia bueno, que no. tiene. No sé si tú, Javier, compartes esta opinión, pero cero unidades de idea del Dakar. Hasta donde yo sé, el Dakar es más parecido al senderismo, en el sentido de tienes que seguir un camino que no sabes exactamente cuál es y llegar antes a un sitio más navegación y movidas que carreras y velocidad. Entonces, a mí me chupa tres pingos, pero sí. Ojalá gane el Carlos Sainz. Ojalá gane. No, claro, yo tampoco lo he seguido, nunca así. Porque es verdad que no es una cosa que me llame mucho la atención, pero sí que cuando, yo qué sé, cuando Carlos Sainz me está corriendo, pues yo qué sé, me molesto al menos en ver cómo va. A ver, al final sale porque tú, Javier, como yo, imagino que tendremos el timeline de Twitter petado de gente que le flipa el motor y habla de estos temas. Y yo al final lo veo y he leído, no sé qué, Peter Hansel, tal. Claro, primero... para informarte un poquito, ¿no? De cómo va. Oye, cómo va el Dakar, tal. Pero no para ponerme a decir, hostia, voy a seguirlo al minuto. Además, que literalmente el Dakar, como es una movida que no se puede seguir. O sea, como quiero decir, no hay una emisión en vivo del Dakar. Una emisión, exacto, efectivamente. O sea, tienes que seguirlo a base de... Que de hecho yo, o sea, entiendo que tiene que ser complicadísimo porque si pones cámaras, los pilotos sabes por dónde tienen que ir, ¿no? La gracia del puto Dakar, que es no perderte por el desierto. O sea, imagino que tal. Sigue las cámaras, ¿no? Lo dices, sigue las cámaras. Claro, me pones...
debajo de las dunas de arena, los cámaras así. A mí me gustaría saberlo de la navegación. Es que, porque ellos hablan de la navegación, digo, pero a que, como no tengo ni puta idea de acá, pues tampoco. No, ni puta idea. Y tampoco le vamos a dar tal. No, pero yo creo que lo que vemos del helicóptero, las imágenes del helicóptero, son de las salidas. O sea, yo creo que los highlights que llegan a los resúmenes de televisión son siempre las salidas. Y ya está, en el resto de la etapa no, sí. No hay. O sea, bueno, habrá... ponen pequeños tramos, ¿no? De, a lo mejor de sí, habrá. No tengo ni puta idea. No, bueno, en el pasado era muy de navegar, pero totalmente de velocidad. Coño, pues están quejando de que no navegan bien. Yo sé, que hagan la Copa América de vela y ya está, que es así que de navegar. Que a tope con Carlos Sainz y ojalá gane, aunque creo que lo tiene. No, según decían, cero opciones ya, no sé. Sí, me estoy leyendo aquí. Loeb logra su 15ª victoria de etapa. ¿Ya llevan 15 días? ¿Qué dices? No, a ver, será en su carrera, ¿no? Ah, coño, vale. Sainz y Cruz vuelven al top 3, perfecto. Me alegro por Sainz y por Cruz. Y sin saber muy bien quién es Cruz. Pero espero que le vaya de puta madre. La verdad. O sea... aquí, a tope con Cruz, sí, sí. El Dakar. Eso. Os buscáis otra gente que sepa de Dakar, ¿vale? Si os queréis enterar de esto. O sea, aquí ni fingimos. O sea... ni fingimos. No, hombre. Estaría bueno fingir que sabemos de Dakar. Eso ya sería... Alguno lo hace. Alguno lo hace, pero alguno lo hace y tira para adelante. Nosotros no. Alguno coge y dice, yo veo que la gente me sigue por el motor, tal, voy a hacer como que sé de Dakar y que sé de movidas de la DGT. Eso yo lo he visto. Claro, claro. Sí, hombre. Se llama cuñadismo, efectivamente. Sí. Yo he visto gente que dice no. Y lo que sí hay mucho es gente que sabe de coches de calle, pero de Fórmula 1 no tiene ni puta idea, pero finge que sí. Que eso necesita pasar a ti alguna vez. ¿De coche de calle cómo? O sea, típica persona de... pues píllate un diésel con no sé qué, porque es mejor para tal. Que no tiene puta de gasolina, pero carreritas. Sí, claro, pero que claro, si claro. Sacas el tema o algo, automáticamente sabe más que tú, aunque lleves sin. Aunque no distingue entre McLaren y Mercedes. tira y te. No, es que tú ten en cuenta que eso hay por todo el planeta Pola. O sea, pero sí. No solo de esto, de todo. Tú hablas de cualquier tema, además, yo lo digo siempre, eso para mí es lo peor que hay en el mundo, tío. Hablar de algo sin tener información. No como nosotros, que se prepara a morir. No, a ver, nosotros preparamos guiones, pero desde luego una mínima idea tenemos de lo que decimos. O sea, que eso no dice que somos expertos, ni mucho menos. Pero no, que, joder, podemos hablar sin meter la gamba. Y si no estamos seguros de algo, pues no lo decimos, ¿no? Pues claro. Como Dakar, porque... Dakar. Nos chupa tres... Bueno, es que más claro que tú, me chupa tres pingos, ha dicho, literal. Es que es... Y de verdad no que... eso no es que no respetemos la competición y que no sea ultra importante y que tenga mucho más prestigio. De hecho, mucha gente dice, no, pues tiene más prestigio ganar un Dakar que la Fórmula 1. Pues a lo mejor, pero a mí yo creo que también es un poco subjetivo, ¿eh? Pero es que para empezar no tiene nada que ver. De hecho, a mí no me gusta comparar porque entiendo que el automovilismo es muy grande, la FIA es muy grande y por mucho que la FIA regule esto y regule la Fórmula 1, de ahí a comparar disciplinas, no. La FIFA también regula el fútbol y el fútbol sala y no tienen nada que ver ambos deportes, o sea que ya. No, por ahí no, sí, no voy, es no complicado voy. Incluso cuando se habla de la triple corona de sí. Cuál es el que más valor tiene, y es como, incluso hasta ahí me cuesta, que son categorías más similares, ¿no? He visto el comentario, perdón, Javier. Hablando del Dakar y no tiene ni el carnet de conducir en fila de hipocresía. Estoy haciendo todos los memes, se están mezclando unos con otros y ya me estoy volviendo loco, Me estoy volviendo completamente loco, o sea, la indie se están acumulando, Perdón, Dakar, este es nuevo, ya tenemos otro, son cuatro ya, ¿no? Oh, motos, Dak, pero motos, son indie. Son todos en torno a ti, O sea, a mí no me sale... Son todos en torno a mí y todos falsos, porque no tengo ni puta idea de indie, ni de Dakar, ni de MotoGP, tengo carne, es todo al revés, tío, es maravilloso. Yo creo que un día habrá que hacer un bolido solo con los memes, solo. Solo de memes, ¿sabes? Hostia, ya ves, Hay que hacerlo. Eso, muchas gracias, Cojo Moreno, por tu suscripción. Feliz año al streamer que me ha enganchado a la plataforma. Te queremos, Javi. Te ha dado por culo. Decir que me hacen el mismo chiste, pero al revés, en mi canal, También, cuidado. También. Yo lo tenía solicitado a Víctor, me suscribí a su canal y dije, gracias, Javi, por tanto tiempo. Está muy quemado ya el meme este. Ya, para mí me sigue haciendo gracia. Sí, no, está gracioso. Que eso, no sé de qué está hablando Javier, porque con la tontería me he perdido. Eres tú que yo creo los memes, pero lo del Dakar, literalmente, aquí, lo ha creado el chat, no ha sido ni tú esta vez, Esta vez no he sido yo, sido tú, mira el chat y he leído el chat y pone uno. Sí. Es que, has dicho tú, el Dakar, y ya directamente, bueno, tú eres experto en Dakar, sin que yo abriese la boca, ¿sabes? Es que es espectacular. Ya la gente nos conoce, Javier.
No tenéis que hacer un bolillo de cosas sobre las que no sepáis. Es verdad, me estaría guapo hacer un bolillo especial. Wow. Rollo de cosas de las que no tengamos ni idea. Pero como informándonos 10 minutos antes, o sea, tú y yo nos ponemos por llamada de Discord 10 minutos antes, nos miramos algo, un pelín la base, ¿sabes? Y hablar. Hacerlo en serio, yo no soy capaz de hacerlo. No, a ver, hasta dónde aguantáramos. O sea, hasta dónde. Pero de risas, ¿no? Sí, claro, o sea, empezar como en serio, rollo. Pues has visto que en la liga de hockey hielo canadiense, no sé qué tal. Y hasta dónde aguantemos. Pero es que, claro, tú me cuentas eso y yo es que no te puedo tomar en serio. O sea, tú, es que has visto la liga de la NFL, es que no te puedo tomar en serio. Claro. Es que me voy a estar riendo desde el minuto uno. Eso es verdad, eso podría pasar. Javier, ¿sabes qué podría pasar también? ¿El qué? Que soy experto en Fórmula 4 también, venga, otra. Tú enfadado. Esta vez, cállate. Va a tener que poner Javier en su 14ª edición, quítalo de la 14ª edición y pon experto en MotoGP, Indy, Dakar. Que sea toda la pastilla, que se vaya poniendo. Todos los memes de la pastilla. Ay. Lo de Mercedes. Lo de Mercedes. Así. En general te lo suelto. Así. Lo de Mercedes, Javier. Lo de. Yo absurdo. No, fuera coña. A ver, es una gilipollez, ¿eh? Como un coco. Pero. El otro día sacaron un mensaje en Twitter de esto de New Year, New Me Mercedes. O sea, era un chiste. ¿Vale? Ah, yo no lo pillé. El tweet. El tweet, ¿no? Que yo me lo tuve que explicar, porque dije, no entiendo, lo de me, guión, Mercedes. Y me dijeron, coño, me he referido a sí mismo, tal, y yo, nuevo él, y yo, ah, coño, pues era buen chiste, la verdad. O sea, yo no lo pillé. Yo digno de tu canal, digno de ¿sí? tu canal. Sí, 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 lo que pasa es que, claro, no hacemos contenido en inglés, pero podríamos. Me estoy riendo mucho con el chat, tío. Bueno, el caso. Javier Verde, Javier 2. Sabe más que tú, estaría bien. O sea, claro. Sabe más que tú, experto en criptomonedas. El WEC cuando empieza. Eso. El WEC. No, por favor, el web vamos a dejarlo. Bueno, el caso. Que Mercedes aquí puso un tweet, ¿vale? Y una imagen con un coche. Y mucha gente se volvió muy loca diciendo: ¡Hala, estos hijos de puta! Ya han hecho el coche, madre mía. Desde 2020 lo tiene hecho. Esto no hay quien lo compita, tal. Cálmense. A ver, sí, cálmense, porque es literalmente el render del lo coche que va de la silla. Literalmente, eso va a pasar. O sea, eso va a pasar, pero todavía no hay por qué preocuparse. O sea, eso no es una prueba de que va a pasar, pero va a pasar. O sea, es otro tema. Exacto. La hecatombe se viene. El octavo de Hamilton sacándole 125 puntos a Verstappen el año que viene se viene. Pero ese coche de la foto era literalmente el de la Fórmula 1 de ejemplo, pintado de negro y con la estrellita. Ya está. O sea, Mercedes no es tan tonta de mostrar realmente su diseño de coche a falta de 2 meses para que el resto lo enseñen. O sea, no. Tendría. Aunque va a pensar que puede hacerlo, van sobrados. Eso sí, cuidado. Eso sí. ¿Empezamos con el contragafe ya o qué? ¿Te parece un poco pronto, 3 de enero, empezar con el contragafe? Yo estoy acojonado de verdad, con 0 unidades de ironía. Bueno, eso da igual, sirve como contragafe igualmente. Vale. Está bien. Vale. Sí, algo lo cambiarían y habría más renders y habrá. Y ellos habrán hecho sus propios modelos en 3D y sus propias bases y tal. Sí, igual pero ese no, coche. No, coche. Claro, pero igual ese coche obviamente es el que tenían ya en 2020 preparado para 2021. O una base, ¿sabes? O con lo que se trabaje. O sea que tendrán 1500 modelos distintos de monoplazas y habrán cogido uno por la gracia y ya está. Y pintado en negro. Y me parece bien, porque al final ha generado interés, que es lo que se necesita. Hay uno muy gracioso. No sé si lo he visto en respuestas a ese tweet. No he visto respuestas, la verdad. Es muy gracioso, las respuestas es lo mejor. Está la foto, que está como oscura, ¿no? Como queriendo ocultar el coche, ya ves tú. Y hay uno que sube el brillo a la foto. Y yo, ¿pero qué te crees que has descubierto? Respondiendo, subiendo el brillo a tope de la foto y poniendo el emoji de los ojos. No, ¿el emoji de los ojos? Claro, el de como atento. Ah, sí, vale. Claro, sí, sí. Que es como, no has descubierto nada. No. Siento comunicárselo, pero. No he descubierto nada. No estás hackeando a Mercedes. O sea, no está ahora mismo el de Mercedes diciendo, ¡oh, tío! ¡Oh, tío, la cagada! ¡Eso nos ha calado el coche! No se han visto los flaps. Eso no. Ya se acabó el octavo de Hamilton. Ah, no sé qué. Toma por culo. Esto solo queda Alpine ahora, ¿verdad? Ya solo queda el plan, solo queda el plan. Oh, tía, solo queda el plan, solo queda el plan. Con nuestros recursos al plan, que es el único que puede ganar ya, ¿no? Efectivamente. Qué bueno.
Ay, es el cumpleaños de Michael, es verdad, es el cumpleaños de Michael Schumacher, pero tampoco da para noticia eso. No, no. Felicidades, ojalá se recupere, pero no da para... Claro, para rellenar bólidos, rellena 5 segundos a lo mejor. Hombre, está, si, literalmente. Si te vuelvo a decir, oh, fue el cumpleaños de Schumacher, tal, podemos alargar al minuto, pero no, no hay. O sea, no, no hay. O sea, porque básicamente, hay que básicamente hay que es decir que felicidades, que ojalá cumpla más años y los cumpla en mejor estado de salud. Ya está, otra cosa no queda. Entonces, no da. No da para... Hombre, nos ha dado 30 segunditos de relleno. Te digo, el documental estaba bien. ¿Lo has visto? Hostia, no lo he visto, tío. No lo he visto todavía. Entonces, ni eso da. ni de ahí podemos rascar, Javi. Lo podríamos haber hecho, sí. Me lo tengo que ver. Para otro bólido lo comentamos. Sí, para uno de estos de pretemporada, anda, que son durillos. Hombre, sí, hablar de Michael Schumacher daría para uno de los bólidos enteros, pero tampoco vamos a hacer un especial. Hombre, Michael Schumacher. Yo creo que es más duro este que el de pretemporada, ¿eh? Este bólidos es un reto. estamos en el minuto 24, estamos aquí luchando por sobrevivir. Mucho ánimo, Nani, que está ahí con COVID el hombre. Joder, ya no sé de qué estaba hablando, con la tontería. Que eso, estamos que podríamos hablar de Michael Schumacher aposta, pero coño, no sé. ¿Qué vamos a decir de Michael Schumacher? Que buenísimo, no sé si lo sabéis, ganó varias cosas. Alguna ganó. Adrián, Ilicitano, muchas gracias por tu suscripción con Prime. Bueno, que eso, que Mercedes hizo un poquito la bromita de sacar ese render del coche y la gente se ha vuelto un poco loca y tal. También encendieron el motor hace como una semana. ¿Tú te acuerdas, Javier? Es verdad, sí, es verdad, lo vi también. También la gente, por cierto, se puso a temerlo. Sí, como, ¡hostia! ¡Ya se acabó! Que luego tú dices, pero cabrones, pero si los motores están congelados, sí. Pero está la... Ya pueden dar 10 motores iguales a todos, que cuando Mercedes encienda el suyo dirá, ¡hostia! Claro que a ver, que sí, que han podido trabajar hasta final de año, hasta no sé cuándo se podía tal, para mejorar un poquito, pero que no han tenido que hacerlo de nuevo, ¿sabes? O sí, a lo mejor han hecho de nuevo y ya está. Pero me hizo mucha gracia, aparte de. ¡Ya tienen el motor listo! ¿Estos y todos? Claro, claro. Ya está, en fin. Muchas gracias, Fénix, por los 7 besazos de su. Me hizo mucha gracia, tío. O sea, fue como. Dice que Mercedes va al váter a cagar y ya la gente se echa a temblar. Es que sí. Se lo han ganado esa reputación, sí, sí. O sea, Mercedes levanta un dedo y todo el mundo. Que no han perdido un puto mundial en la era híbrida. Claro, claro. De constructores, o sea, que. Exacto, ahí está, o sea. Tiene la reputación bien. Sí, sí. Bien conseguida. Da para acojonar, pero bueno. ¿Sabes quién acojona? Y esto sí que creo que medio en serio. O sea, a ver. Rumores de equipos que van a dominar el año que viene. Si buscas por tu equipo favorito, alguno te encuentras. Si tú buscas en Twitter, ¿hay sospechas de que, inserte nombre, ha dado con la tecla para el año que viene? Alguien hay. El gris en el reglamento, ¿no? Eso, o sea, el gris en el reglamento. Yo creo que el reglamento es el gris ya. Ya llega un punto en el que yo creo que el papel entero gris, sí, y todo el mundo. Por eso ha encontrado gris todo el mundo, porque es un puto circo esto, tío. No has encontrado ninguno de Haas, busca bien. Hola, busca en inglés. El caso, ha habido o en una. Ruso, busca en ruso, ¿no? En inglés. Ha habido una que sí es creíble en el sentido de que. Coño, no viene de un rumor, viene del fabricante y de tal. Que es lo de Ferrari, no sé si lo has visto. ¿El del combustible? Eso es. Sí. O sea, se ve que la que hace el combustible para Ferrari, Shell, si no me equivoco. Shell, sí. Esto es muy denso y muy complejo, ¿vale? Muchas gracias, Nani, por la suscripción regalada a Ringt. Muchas gracias, tío. Es muy denso. Entonces, lo voy a explicar mal, ¿vale? Iba a hacer un chiste malo con el combustible. Básicamente, lo que yo he entendido es que esa gente ha encontrado en el compuesto químico de la gasolina algo con lo que pueden recuperar más energía en la parte eléctrica del motor o no sé qué mierdas, y que eso, en definitiva, el déficit que iban a tener los nuevos combustibles para el año que viene, para todos, porque como que cambia el 90% de no sé qué, 10% de tal. Yo, si queréis una explicación buena, luego os leéis un artículo de motores por punto. Yo no he visto, no me he leído, me lo quiero leer porque me interesa, pero no he visto la noticia como tal. Lo único que he visto, según un titular, que a saber cómo está de modificado el titular, es un poco lo que tú dices, como que lo que se iba a perder por un tal, lo van a recuperar. Eso es. Pero no me lo he leído todavía, me lo quiero leer y habrá que verlo. Claro, eso es. O sea, ¿pero no tienen el mismo combustible todos? No. O sea, tienen que usar el mismo tipo de combustible,
pero luego cada uno tiene su marca, claro, de combustible. Claro, diferentes. Claro, entonces cada marca, pues yo qué sé, no es lo mismo beberte un agua mineral de una marca que de otra, ¿no? O sí, bueno, en este caso sí que lo mismo. Hombre, la Fuencisla está por encima de todas. Claro, tío, efectivamente. Pero yo qué sé, no, o sea, no es igual una Coca-Cola que una Pepsi, ¿no? Y son refrescos de cola los dos, ¿no? Imagino, no sé cómo se llamará. Entonces, por ahí imagino que parece que han podido encontrar algo. Claro, yo qué sé, Móvil 1, que es la de McLaren. ¿La de Mercedes cuál es? ¿Mercedes qué usa? A ver, ¿Mercedes? Me pillas ahora, Me pillas ahora. Space No ID, pero bueno. Muchas gracias, tío, por las 5 suscripciones regaladas. Es que la gente está diciendo muchísimas lo que muchísimas gracias, amigo. Petronas. Sí, está de tope. Petronas, claro, yo estaba... Ah, coño, claro, Petronas. Yo estaba pensando en Petronas, pero digo, a lo mejor es que me está pasando algo porque como está... Petronas. Claro, has dicho tú, no sé cuál será. Y digo, mi cabeza era Petronas. Sí, 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 sí. Móvil 1 es Red Bull también. Y McLaren, ¿no? También es McLaren. Ah, no, es McLaren lleva una brasileña, creo. Castrol, no, Petrobras. Petrobras. Petrobras, ¿verdad? Claro, que es la de Brasil, Petrobras. Claro, claro, que antes era Williams. Es que no, McLaren es Gulf. McLaren es Gulf este año, es verdad. Ah, este año es Gulf, hostia, el año pasado era. Oye, era muchas gracias por las 5 subs, No sé quién ha sido. Space No G, muchas gracias, tío. ¿Cómo ha sido? Ya, que. Es que ha salido aquí otra vez, coño, un cartel que me he liado. Perdona. Pero bueno, vale. McLaren es Gulf. Ferrari es Shell. De hecho, ahí empezó la conversación. Alpine es Castrol, sí. Castrol, es que se han cambiado porque Móvil 1 antes era McLaren, hace años. Sí. Sí. Mercedes era Petronas, sigue siendo Petronas. Sí, Williams era Petrobras y pasó a McLaren, que después se ha vuelto a cambiar. Gulf ahora, ¿no? Williams, has dicho. Williams tuvo Petrobras cuando estaba Massa. Me acuerdo yo de verlo. Ah, puede ser, sí, puede ser. Cuando estaba Massa. Puede ser. Lance Castro. La gente va a su puta bola en el chat. Has usa el vodka de 2 euros del Mercadona, sí, también. Exacto. No sé. Y a la que no sé cuál usa es Aston Martin, tío. La que usa Mercedes. Sí, no, pues Petronas, claro. Usan todo lo de Mercedes, claro. A ver, que le he puesto uno. A ver, espera. Que la busca en Google. Gracias por hacer el trabajo que nos estamos haciendo nosotros. Desmond. Además que la culpa pegó porque se nota en el lenguaje. Mercedes junto a Petronas. McLaren, Aston Martin y Williams, también Petronas. Ey, espérate. Tanto en el equipo oficial como en McLaren, Aston Martin y Williams. Sí. Ferrari, junto con Haas y Alfa Romeo, Shell. Honda, Esso Móvil. Uno para Revolver Alfa Tauri y Alpine, Castrol. Vale, me fío, porque parece que lo busca en Google. Así que. Tiene sentido que cada motorista vaya con combustible. Sí, tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene más sentido que cada uno lleve uno. Claro, que el motorista. Si te pones a pensarlo despacio, la verdad que. Claro. Grande. Pues nada, muchas gracias por la info. Pues eso, que básicamente. A ver, que luego a lo mejor, pues Móvil 1 también ha encontrado algo y no ha dicho nada. ¿Sabes? Quién sabe, ¿no? Pero que en principio eso va a hacer que Ferrari tenga esa ventajilla que ya tenía de motor en estas últimas carreras, que recordemos que ha acabado con un motor fortísimo. Sí, el motor de Ferrari ha ido bien en las últimas. Sí. Y tal. ¿Y Wolf qué pinta en McLaren? Coño, pues patrocinio, ya está. Patrocinio. Pegatina. Claro, a ver, es que tiene mucho sentido que o sea, que un motor vaya con un combustible y con otro. No tiene mucho sentido. Sí. No tiene. No, lo de Alpine y Castrol sí que creo que es real. Además que ha llevado la última esta una publicidad muy grande. Así claro, que sí no, puede, lleva a Castrol. Sí, puede ser. Anton York, que muchas gracias por tus 3 meses. Dice, vosotros sí que sois mis combustibles. Esa la tita. Un gracias, combustible amigo. En horas bajas, pero bueno, sí. Es lo que hay. Pues eso, que parece ser que. A ver, que es que tampoco es una locura, quiero decir. Es que hay gente que cuando dices Ferrari va a tener un coche, seguramente tenga un coche rápido el año que viene, este año ya, como si dijeras una locura. Joder, que es Ferrari. Claro, que es Ferrari. Claro. Ya por estadística, ¿cuánto ya vas a ganar algún incluso campeonato? Incluso en la era híbrida, que no ha sido su era, en el 18 y en el 19 ya estaban. O sea, sí. Quiero decir. Que en el 17 también, cuidado. Y en el 17. O sea, que a veces dices, Ferrari va a tener un coche rápido. Y parece que está diciendo una puta locura al nivel de. Va a tenerlo Alfa Romeo. Que no, coño, que Ferrari. Ya ves, claro. Claro. Alpine, o sea, joder, que. Alpine es más loco decirlo. Siempre lo decimos aquí. Alpine es más loco pensar en que puede ser. Que puede serlo, sí, pero coño. Ferrari, tío, es que es lo normal que esté arriba. Es lo normal. Lo que no es normal es lo de estos 2 años. Lo de estos 2 últimos años. Siempre digo que lo de Ferrari es como la patata caliente. La van soltando los pilotos que van pasando. En algún momento alguien le va a explotar. Explotar es tener un coche campeón. Claro. Sí. Porque es que al final es Ferrari, tío. Tarde o temprano.
Sí, sí. Ah, dice, esto lo dice la gente que se enganchó en 2020. Puedo entender que alguien que va a entrar a la Fórmula 1 diga, hostia, pues Ferrari es un equipo de media tabla. Vale, muy bien, pero tío, yo ya te digo, hasta el fan más nuevo de Fórmula 1 tiene que saber que Ferrari es Ferrari, tío. Es el único equipo que debe conocer seguramente antes de entrar a ver Fórmula 1. Porque, no sé, sí. Yo lo veo así. A ver, o al menos nosotros tenemos esa mentalidad, pero me sorprendería mucho que alguien entre a la Fórmula 1 y vea a Ferrari. Yo, por ejemplo, me acuerdo que de niño, ¿vale? De niño, cuando empezamos a ver Fórmula 1, y tú más o menos, Javier, cuando empecé a tener recuerdos de Fórmula 1 más bien, porque es verdad que sí, en 2003 sí. El Williams fue... Un poco antes que yo. Sí. Un poco antes que yo. El Williams fue competitivo, pero en mis primeros años como seguidor de Fórmula 1, con conocimiento total, digamos, de lo que pasaba, 2004, 2005, 2006 y tal, yo recuerdo a Williams como un coche de zona media. Sí. Y realmente Williams, 10 años Williams antes, había sido la polla. O sea, Williams... Claro. Pero es verdad lo que tú dices, la zona media era Williams, Sauber, tal, que era como Jaguar... Era como decían, pues esta es la zona. Y luego dices, no, y de hecho, es que yo me libia porque en aquella época estaba BMW, Sauber, BMW, Williams... Pero sí, sí, eran equipos de sí, de claro, tabla. BMW se fue asociando con las dos en determinadas épocas. Pero sí, sí, eran equipos de media tabla, no era un coche que ganaba mundiales. Y hace, como tú dices, hace 10 años sí que estaban más ahí arriba, ¿no? Eso es, así que puede pasar, pero aún así Ferrari creo que tiene una entidad y un carisma que supera el de Williams. O sea, quiero decir, Ferrari yo creo que es archiconocida, no es... O sea, Williams también, no voy por ahí, pero que coño, que Ferrari... Ferrari sabe lo que entiendo. Es cualquier persona del mundo. Claro, a eso me refiero. Williams, tú dices Williams a alguien, igual lo primero en lo que piensa no es en un equipo de Fórmula 1. Exacto, Ferrari saben que... Exacto. O sea, Williams igual te viene antes hasta la tenista, para mucha gente random, que el equipo de Fórmula 1, o el, yo qué sé. Sí, sí, totalmente. O sea, o el Robbie Williams, o gente así. O sea, no es tan... Incluso McLaren y Ferrari, que son como las dos grandes de... Se habla así mucho, ¿no? De Fórmula 1. Incluso, yo creo que Ferrari está en otro escalón de historia, de prestigio. Sí. ¿Sabes? Porque... Sí, sí. No sé. Mi novia Williams no lo conoce Ferrari. Es que sí, sí, Ferrari lo tienes que conocer. O sea, claro. Ferrari es una cosa. Entonces, por ahí tal. Pero bueno, yo que sé que puede haber. O sea, que eso no quita que pueda haber gente ahora como yo cuando empecé a ver esto que decía, pues Williams era un equipo de media tabla. Puede ser. Vale, también es cuestión de buscar en Google en 2 minutos, ¿eh? Y ves un poco y dices, hostia, esta gente, madre mía. Que tuvieron a Fisichella. Oh. ¿Sabes? O sea, ojito, poca broma. Ferrari no fue top hasta 2000, no me... Hombre, tuvo también años buenos. Resucitó Ferrari, en los 2000. Antes Ferrari de los 2000. Tuvo su época dorada en los 2000, claro. Pero previamente habían ganado cosas ya. Claro, hombre. También tuvo esto no quiere decir que fuera Schumacher toda su historia, ni de coña, ¿eh? Han tenido años en Es verdad que nosotros tenemos quizá como los primeros años, era mucho dominio de Schumacher tal. Puede ser que tengamos esa sensación no, pero de super dominio. Yo soy consciente de que esa época es la mayor época dorada de Ferrari. Esa justo. Pero yo sé que antes no tenían eso, pero aún así antes, coño, han tenido coches que han ganado cosas, coño, Niki Lauda. Eso es. Tú escuchas, o sea, al margen de éxitos, Ferrari, tío, es que al margen de éxitos, claro. sin saber cuántos han ganado antes de tal, ¿sabes? Sí, es Ferrari. Es lo que hay, ya está, poco más que hablar por ahí. Y eso, básicamente que no es una locura decir que esta gente puede ganar el año que viene. Vaya, que lo que no tendría sentido es que me parece menos lógico que no tengan un coche competitivo a que lo tengan, la verdad. Claro, o sea, una cosa es que sea competitivo, o sea, para ganar un mundial, y otra es que estén arriba. Joder, yo para ganar un mundial, yo creo que debería tener coche sí o sí para ganar un mundial. Tampoco es una locura. No, o sea, pero no... que yo creo que como mínimo van a estar arriba, sí. Schumacher, Kahn, Ferrari en la década del 10 al 20 se come lo mismo que Alonso y Vettel, pues seguramente. Nos ha jodido. Eso. Claro, totalmente. Y si mi abuela tuviera ruedas sería un Caterham, ¿sabes? O sea, las películas que os queréis poner cada uno, así que es lo que hay. O sea, yo creo que lo que. Vamos, no sé. Yo lo leo de la manera. Sí, 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 no lo dice con mala intención, sí. Claro, sino. Exacto. Sí. Sí, está claro que no va con mala esa, pero que siempre las comparativas, a ver, de sí, pero pues. No, claro, yo es que busco siempre la lectura positiva, no como tú, que eres un puto nazi. Claro. Pero es que eso mismo lo dices si Alonso en vez de caer en el Renault del 2005-2006 hubiera caído en el del 2015, Alonso cae,
Alonso ha caído en muchas mierdas, no me vale. Claro, también es verdad. Alonso se ha comido todas las mierdas posibles. No me quites, la única que me ha caído mal, por favor, te lo pido, ¿eh? No me toques los huevos, que me voy de aquí, que te doy como la cámara, que te doy, me voy de aquí. Que me voy, ¿eh? Que me voy, que me voy. Hombre, hombre, claro. Javier FT14, experto en defender al chat. Exacto, exacto. Efectivamente, efectivamente. Si se no hubiera caído en el McLaren de 2017, hostia, ya ves, ya ves. Madre mía. ¿Te imaginas? Hostia, ¿te imaginas que hubiese habido Twitter en el 90? Buah, espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Habría gente todavía tuiteando desde los 90. O sea, habría gente ahora, ¿no? Sí, sí. Retuiteando. O sea, yo me imagino a Pablo Sobrado después de la temporada 2019 de Williams, ¿no? Típico resultado de Kubica y Russell a minuto y medio del resto, sí. Retuiteando lo de doblete de Williams en un tuit del año 1995. O sea, me imagino, ¿no? Haciendo la broma o de Senna, ¿no? O algún tuit de Senna en plan de hostia, qué gran equipo Williams, claro, claro. Retuit me gusta. Bah, pero si hubiese muerto la gente. Wow. O sea, hubiese sido algo parecido a lo de a Hamilton y Verstappen, ¿no? Ahora, ¿eh? Hubiera sido peor. Hubiera sido peor, hubiera sido peor, estoy de acuerdo. Porque el mundo estaba más atrasado a nivel cultural que ahora. Totalmente. Si hubieran puesto cada burrada por Twitter, hostia. A ver, la sociedad hubiera cambiado muchísimo, ¿no? Si lleváramos con Twitter 30 años en lugar de 10, pero bueno. Sí. Pero bueno, yo es verdad, al final es una cosa. Aunque al final todo va por ciclos, ¿eh? Si te fijas ahora, Twitter es muy se está volviendo un poco a lo que era en 2012. O sea, como a ver quién pone la burrada más gorda, en cierta manera. Ya, o sea, pero, está volviendo pero, un poco pero, es... gente, pero eso. Pero eso es gente que está buscando llamar la atención. Pero sí, yo creo que la gente, la gente normal no es la de 2012. Yo no pongo los tweets que ponía en 2012. No, yo tampoco. Tampoco. Pues no he tenido que borrar yo. ¡Hostia, qué burrada, hostia! ¡Lista de burradas! ¡Hostia, hostia, hostia! Histórica historia, además, en su jefe de casa, 2000 RT, efectivamente. Sería algo británico la chulería francesa contra el sudaca de Senna. Hostia, pues lo dices así ahora. Es igual, que, igual es un poco. Que cuidado, así. Coño, es que Senna. Es que entre Senna y tal. Ganaron pocos. Bueno, no. Sí hubo gente. Latinoamericanos, estoy pensando. Ah, siempre ha habido más europeos, ¿no? Pero. A ver quién entraba en Twitter después del GP Europa 97. Ya ves, ya ves. Los fans de Schumacher, Robert. Robert. What a Rob. Dios, es que ya ves, tío. Anda que no ha habido cosica. Madre mía. En fin. Bueno, a ver quién entraba en Twitter después de los tortazos de Senna y Prost también. Buah. Pues hubiera sido candente, ¿eh? Ya. Madre mía. Y tendrías que elegir un bando, ¿eh? No podrías disfrutar de la competición y ya está. Tienes que elegir. No, porque si disfrutas la competición te van a decir incluso que eres de un bando. O sea, claro, claro. Joder, que yo no soy ni de Senna ni de Prost, joder, que me suba a cojones, que gane. Que yo no, soy que de... Un puto, senista de mierda, asesino. Y el otro, no. Que me dejéis en paz, que yo soy de Tyrrell. Te imagino decir. Joder, es que yo soy de Margine, ¿eh? Joder, es que. Claro, déjame en paz. El día que Margine tenga un coche para parar por el mundial, ¿qué pasa? Porque si aquí me están diciendo que soy de Senna, joder. De verdad, creo que no perderíamos la objetividad si Jenei de la Rosa pelearan un mundial. Sería un poco así el tema, ¿eh? ¿Qué prefieres, el primero de Jenei o el primero de la Rosa? Hostia, qué duro. Hostia, macho. Joder, que yo solo digo de la Rosa, tío. Déjeme en paz. Si no eres de ningún bando, siempre sales del contrario al mío. Hay mucha gente que cree eso de forma no irónica, Luis Deli. Totalmente. Mucha gente que de forma no irónica dice: me lo tomo como. Exacto. Como un este. No es que pensar en determinado momento que. Pues esta acción ha estado mal por parte de este piloto. No, es porque eres de ese piloto, evidentemente. Exacto. Vaya tú a pensar que eres aquí, hombre, por como favor. El otro día que me puso en el vídeo de... Es que a mí me gusta. Se ve que me gusta la gresca. Hice un vídeo de mis recepciones del año, no sé si lo viste. Que arda el mundo, ¿no? Sí, y puse a Checo. Entonces una persona me dijo: se te nota lo español. Ya, bueno, ¿qué me vas a contar? Que yo dije, esta gente, me imagino que me verá. ¿Tú has visto el meme este de Antonio Banderas en un desfile en Cannes con una chaqueta de España? Que empieza a hacer así. No lo he visto, pero bueno, lo puedo imaginar. O sea, es que imagina a la gente viendo el vídeo, pero imaginándose que yo, mientras hablo, estoy haciendo eso, ¿sabes? Como... Y es como Antonio Banderas con una chaqueta de España. Yo creo que lo pusiste en Twitter eso y lo vi. Sí. Entonces es como, bueno, pues nada. El se te nota lo español. Es como,
No, si te parece, se me va a notar, claro, que soy británico, se me va a notar. Claro, ¿no? Claro, claro. Entonces yo, a partir de ahora, yo cuando me digan eso en un vídeo, lo que voy a hacer es contestar y decir, sí, soy español, ¿a qué quieres que te gane? O sea, voy a elevar la broma hasta que la otra persona se dé cuenta, ¿sabes? Claro, claro. Y ponerle cosas como, es que nos han inventado mejores pilotos que los españoles. Hostia, cuidado, cuidado. Directamente, cuidado. Directamente. Eso no lo pongas en Twitter, que no tengo ganas de ver. Nada, lo hago. El mayor matado de la Fórmula 4 española revienta a Verstappen y Hamilton. Bueno, súper en serio, ¿eh? Súper en serio. Yo solo digo facts. Es decir, porque en España, en España desayunamos gasolina. Shell. De esta que tiene. No, ¿qué marcas hay? Coño, sí, españolas. Está Repsol, ¿no? Pues Repsol no es española. Igual no es española, no sé. Repsol. Pues yo sé que el equipo experto de MotoGP, el equipo Repsol Honda, creo que es español, ¿no? ¿O no? Me he inventado. No es español. No lo sé. He intentado ir de sobrado y he dicho, uy. Hombre, es que a ver. Habrá que hacer alguna predicción de vez en cuando, ¿no? No tengo ni puta idea. Repsol y Cepsa. Sí, además... Cepsa. Claro. Además, Cepsa pertenece a la monarquía. Porque ¿Cepsa? Porque es la que usa la princepsa. Estaba diciendo, por favor, no te rías. No te rías, no te rías. Bueno. No puede ser, tío. Nada, bueno. Yo me voy de aquí. Yo me levanto y me voy, tío. O sea, ¿esto cómo puede ser? Joder. Yo creía, este es el primer momento y... Incómodo, O sea, hemos tenido que esperar 56 episodios para que hagas un chiste tan malo que provoque el silencio durante 15 segundos, tío. Bueno. Que Ferrari puede tener un coche competitivo, vaya. Exacto, no confíes en Alpine, confía en Ferrari. Shell a tope, Shell a tope, madre. Ay, eso. Bueno. Cepsa es español. Cepsa estaba cuando Alguersuari estaba en Toro Rosso, me lo estoy inventando. Y Sainz incluso. Con Sainz. Ah, Sainz, verdad. Sí, con Sainz también convivió, es verdad. Con Sainz estuvo Cepsa. Y estuvo bien Felipe VI. A ver, que no sé, a ver, habrá más noticias por ahí. Mira, se ha suscrito una persona por pena. Totalmente por pena, ¿eh? O sea, dice, he renovado la sub justo antes del chiste, me arrepiento muchísimo. Devuélvesla. Te la devuelvo luego, Kimiko, lo siento. Muchas gracias por los 23 besazos. Ha sido lamentable. Ay, bueno. De la Rosa se llevó el Corte Inglés a Sauber en 2010, de eso no me acuerdo yo. No me suena, ¿eh? Lo voy a mirar, pero yo creo que mentira. A mí no me suena de nada. Y mira que Sauber ha llevado patrocinios random, Porque tuvo al Chelsea, tuvo tal. A ver, he puesto el Corte Inglés Sauber y me sale. No me sale. Esto no, a esto mí no me suena en absoluto eso, la verdad. No. ¡Oh! No. Lo puedo buscar yo también si quieres. Lo peor es que me he quedado todo rayado pensando que Cepsa era la monarquía de verdad. Dice uno. Que no. Es que no puede ser. Sí, que había un cartel de DLR en el Corte Inglés. Pero sería por otra cosa, por otra marca dentro del Corte Inglés, coño, ¿no? Claro, sería un patrocinio del Corte Inglés con De La Rosa. Claro, de... O puntual con él, de algo, a lo mejor, o no sé. Pero, a ver... No me suena haber visto... A ver, espera, han pasado un artículo. Espera un segundo, lo voy a comprobar, por curiosidad, a ver si... De La Rosa consigue el patrocinio del Corte Inglés. Ah, en el casco, pero en el casco suyo, claro, a nivel personal, pero no en el Sauber. ¡Hostia, es verdad! Tremenda foto. Claro, a nivel personal, no. Vale, pues sí. Como decíamos nosotros, tuvo patrocinio de... pero en el coche no, claro. En el coche no. Es que si te das cuenta, joder, pobre casco, tío. No tenía Sauber. Nada, Sauber. Es que encima era 2010, tú, la crisis económica. Claro. Es que esa fue dura, ¿eh? La de equipos que entraron en ese 2010, que no hicieron ni 10 minutos. Que después no hicieron... El Virgin, España... Bueno, Caterham aguantó, Marussia vale, aguantó. Bueno, claro, el HRT fue España, perdón. HRT, tal. Sí. El este, ¿cómo se llama? El otro que se piró que no duró nada. Sí. ¿Cuál era? Coño, el que era el... Eran tres, ¿no? Era Caterham, HRT y Marussia.
Y el Lotus falso este, ¿no? Que era joder, estoy tirando de memoria ahora. ¿Cuál era el Lotus? No, pero eso era Caterham, que era como Lotus. Eso era Caterham. Lotus falso, sí. No, USF1 ni llegó a competir, ya. Eso me acuerdo. Virgin, pero Virgin era... Pasó a ser Marussia después. Es que claro, Virgin era Marussia. Cambiaron de nombre todos, tío. Claro, era un follón. Ni me acuerdo bien ahora mismo. O sea... Todos cambiaron de nombre, ¿eh? Hispania, sí. HRT, Virgin a Marussia y el Lotus falso a Caterham. El Lotus falso, directamente. ya le hemos puesto el apellido. No, follón, ahí... La historia, a ver, aquella de Lotus, de dos Lotus en la parrilla y tal, era súper chula. Sí. O sea, es de estas cosas que solo tiene la Fórmula 1, ¿sabes? Y bueno, pues, sí, no, ya ves. Que se tuvieron que cambiar el nombre, porque no podía haber dos que se llamaran igual, tal. Fue un show. Un show. Uno era Lotus Renault y otro Renault Lotus. Pues no me acuerdo si los dos llevaban Renault también. Puede ser que sí. Para ayudar. Es que ya me vuelvo loco pensando en el año 11-12, porque esos equipos de atrás me bailan, tío. A mí se me mezclan mucho. Me bailan. Unos años con otros. Yo no tengo la memoria que tiene la gente. O sea, ahora mismo hay gente tampoco en su casa ahora mismo que está jugando al FIFA y de repente le dan a estar y dicen. Se van a Twitter y dicen. ¿Os acordáis cuando en 2015 Hamilton en Silverstone adelantó a... Y lo ponen. Y sigue. Sí, yo tampoco soy muy bueno para eso. Tío. No. Yo que no me acuerdo qué comí ayer. No sé, no es mi... A mí se me quedan X momentos, pero así. Yo qué sé, Gran Premio China 2017. Yo no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. O sea, tendría... Lo sacaría por contexto. Digo, pues China 2000... Coño, China 2007 fue el de San Ganchap. No, 2017. Ah, también he entendido 2007. Vale. Te he dicho 2017 para que veas uno que está mucho más cercano. Hace 4 años, que tampoco es tanto. Pero es que ni aún así me acuerdo. Vamos, si te vas al 2019 tampoco, Claro, dice uno, ganó Hamilton ya, pero por contexto. En la era híbrida, si dice ganó Hamilton, tienes como un 60% de opciones de acertar, ¿sabes? O sea, claro. Sí. Es que es increíble, tío, cómo acá para Victoria. Yo qué sé, Bahrein 2019. Sí, no, ok. Leclerc es para Ferrari, me acuerdo de algo. Que sí, no, si vas pensando... Claro, si empiezas a hilar un poco, pero si no ha pasado nada raro, no te acuerdas, porque Bahrein sí que es verdad que Leclerc iba a ganar y no ganó, pero yo qué sé, cualquier gran premio random del año 19. Sí. En China 17 se retiró Giovinazzi. Es verdad que fue la que trompeó con el Sauber, que estaba en la segunda carrera de... Sí, pero que quiero decir, que hay gente que tiene una memoria de puta madre y no soy yo. Vale, básicamente. No, yo tampoco. No soy yo. Yo tampoco, la verdad. Yo la era híbrida la recuerdo bastante mal. Antes soy una enciclopedia. Joder, todo es al revés que todo el mundo, porque yo me acordaría casi más de lo más reciente, pero bueno. Ay, pues eso, Javier, lo de Ferrari, lo del Dakar, que ya lo hemos hablado. Capitulando, ¿no? A ver, mira, llevamos 50 minutos de directo. O sea, está bien. Hemos tirado del carro. ¿Qué propósitos tienes para 2022, Javier? Hacer guiones de bólidos. Ya era hora de que alguno de los dos se pusiera eso. Hostia, no sé, tío. ¿Qué propósitos tienes tú? Cuéntame. Es que no tengo, tío. Hacer guiones para bólidos también. Cuéntame, venga. Crecer algo. O sea, antes lo hablábamos antes de directo. Y ha sido tristísimo, porque hablamos un poco de cifras del año. Y le digo, Javier, que he ganado 3.000 suscriptores en todo el año. Y el puto Javier, para reírse de mí, me dice, pues yo gano este mes 3.000 suscriptores. ¡Payaso! No, eso no ha sido así. Me ha añadido un payaso. Eso no. Me ha añadido después. Tío, que después la gente se cree estas cosas. El muy faltoso. ¿Verdad? Y le he dicho, pues ahora vas a hacer el podcast con tu puta madre. Pero le he dicho sin querer. La verdad ha sido. He ganado este año 3.000 seguidores. Joder, es que después la gente se lo cree. He ganado 3.000 seguidores. Y dice que eso será lo que ganas tú en un mes. Y le he dicho yo, en el último sí, pero no siempre, incluso he dicho eso. El payaso te la... Es que pues eso, que me ha faltado el respeto gravísimo y... Venga, otro meme más, para sumarlos eso, allí, ¿ves? Eso. El faltoso, experto en MotoGP, experto en IndyCar, experto en Dakar, experto en Fórmula 4. El faltoso es lo más. Que, no, en serio, no sé, que a ver si crece algo esto, la verdad. O sea, no... No... Pero, a ti en Twitch te va muy bien, no me jodas. Sí, hombre, pero... Yo qué sé. Quiero que me vaya bien en todos lados, Javier. Yo soy... Ya, eres ambicioso. ¡Soy insaciable! No, no sé, pero es triste, coño, que Fórmula Fons ha hecho mucho contenido todo el año y que haya crecido 3.000 suscriptores, me cago en mi puta madre. Ya, o sea, como... Yo tampoco lo entiendo del todo, tío, porque realmente yo creo... De verdad te lo digo, que tu contenido... O sea, que tienes algo diferente, tío, que llama la atención.
Los chistes de la princesa y esas cosas. No sé, ya, ya veremos qué, qué pasa. Pero bueno, que básicamente... A lo mejor debería replanteártelo de claro, los chistes de la princesa. A lo mejor debería y tal. Pero bueno, que aún así es verdad que luego Twitch... Yo es que soy muy de... ¿Has visto el Twitch te va muy bien, tío. El pantomima full este de la víctima, que siempre se está victimizando. El tío que siempre se está diciendo, ay, es que esto va a ser algo malo, que es que tal. Yo soy ese. O sea, yo siempre estoy pensando... O sea, que siempre pienso en, es que no crezco, es que no sé. Que eres muy pesimista, ¿no? Claro, sí, siempre me soy muy agorero, pero para mí mismo. O sea, decir, es que esto no tira para adelante, es que no sé qué, es que este tiene más que yo. Que... Sí, yo lo he vivido contigo eso, lo he vivido contigo eso, si me lo has contado. Sí. Fuera de cámara, vamos. Tú y yo tenemos conversaciones de, Javier, me voy a retirar, me voy a ir a... Tío, no, joder, no te retires. Yo estoy haciendo trabajo para la gente, ¿eh? Yo estoy, sí. Que la gente sepa. Yo le digo, no, tú no te retires, tal. Me voy a ir a plantar pepinos al bosque, esto no tiene salida. Ay... Alguien ha canjeado opinión polémica. Mucho texto. Nacho, muchas gracias por el Prime. Muchas gracias, amigo. Bienvenido a las ventajas. Que no, que qué caso fue la FIA muy blanda este año. No me acuerdo de todos. O sea, no me acuerdo. ¿Qué quieres que te diga? Son muchas movidas. Y no blanda. Inepta. O sea, Inepta. Claro. No sé. Eso es que eres muy dejado, entendés, uno, pues también. No, pero en serio, yo creo que en Fórmula Fons ya el que me tenía que conocer ya me conoce y ha dicho, pues no me gusta. Y tira otra cosa. Así que ahora voy a ver si crezco en otros lados. ¿He resucitado el canal principal, Javier? ¿Te lo cuento? Sí, me lo has contado antes del directo. Y yo lo había visto en Twitter. Es verdad, es verdad. Que me has te quiero ver el vídeo, la resurrección lo quiero ver yo eso. Básicamente los recortaditos de Twitch así un poco... Sí, que ya lo sé. Y tal, lo voy a resubir ahí. Muchas gracias, Jorge, por esa suscripción de Tier 1. Este va a ser tu año, Fons. Gracias, amigo. Ojalá sea el mío y no el de Javier. Qué puto cerdo, ¿eh? Pensaba que ahora ojalá sea el de los dos, ¿no? Tal. Ojalá sea el mío, en concreto. Ni me sale. Y que los bólidos sea el que hago yo, que tenga millones de espectadores, y el tuyo que tenga 3. ¿Sabes? No, viene que los dos vayan bien. Ya, la verdad que sí. No, ahí no ganaría nada. O sea, sería... Ahí no ganas nada. Si no las marcas, dicen, hostia, ¿esto qué es? Claro. Una semana es una mierda, claro, a la siguiente. A ver si... ¿Tú crees que caen marcas este año, Javier, o qué? Yo creo que... Yo le preguntaría al chat. Yo le rebotaría la pregunta al chat. Yo creo que Cepsa mínimo. Cepsa, como lo que ha visto hoy, ya no, nunca, exactamente. Claro. Nunca. Tío, nunca. Cepsa ya tendría que entrar a. Cepsa, solo por el chiste debería entrar, aunque sea un bólido. Claro, creo que claro, decir, mira. Solo por una. Solo patrocinamos por una. A cambio de que nunca más vuelvas a hacer ese chiste. ¿Sabes? Como, pagamos esto. La única condición. Ni el logo, ni nada. Sí. La única condición es, oye, por favor, lo vuelvas a hacer esto. Y ya está. Sí, no, totalmente. Sí, exacto. Sí, y. A ver si cae algo. Igual cae algo. Banco Santander y os colocan de reserva en Ferrari. Hostia. Es verdad, ¿hablamos de que volví a Santander? Sí, no, solo hablamos. Pues hubiera estado guapo que hubiera pasado hace una semana, porque. Para reciclarte más está bien, sí. A ver, una noticia. Que me acaba de salir ahora en Twitter. Frederic Vasseur. Sobre el impacto del fichaje de Zhou. Hemos tenido... No lo he leído, lo voy a leer en directo a ver si da para ampliar. Hemos tenido contacto con sponsors después del anuncio. La mayoría de compañías europeas que quieren irse al mercado chino. Esto va a significar una gran oportunidad para la Fórmula 1, para todos los equipos. La exposición va a explotar. Claro, es que esto es verdad, porque muchos pensábamos, ¡buah, se va a llenar de sponsors chinos el coche! Y no, igual son sponsors europeos que les interesa que le vean los chinos, más bien. Ya, yeah, más que claro. O sea, marcas europeas que digan, vamos a por el puto mercado chino, ¿eh? Una nueva sección, leer noticias en directo. Joder, que no había nada, coño, lo he visto en Twitter y me ha parecido interesante. Ya lo sé. He leído Frederic Vasseur y digo, ¡buah, este señor! Seguro que tengo Frederic Vasseur y ya está, hay que seguir. Bueno, seguro que va a contar algo espectacular. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, puede ser que pensáramos al principio, se va a petar de marcas chinas el coche. O no, o al revés, se va a petar de marcas europeas para traer a los chinos. Que los chinos son muchísimos, ¿eh? Son muchísimos. Los chinos, una cantidad. Empiezas un sponsor en China, hostia, sí. Empiezas a contar y no acabas, ¿eh? No acabas. No tiene que tener los datos digitalizados para qué. Para contarlo. A ver qué tal los patrocinadores después del primer spin de Zhou. Pues igual de bien. ¿Crees que no? El dinero, hombre. En Fórmula 1 no se pierde patrocinios por dos o tres spins, ¿eh? Y tampoco es Zhou un piloto de mucho spin, ¿eh?
No, es verdad. Ahora vas a ser tú el defensor de del piloto chino de calidad. No, no, yo estoy a favor de que Zhou suba a la Fórmula 1. A favor, súper a favor. Sí, sí. O sea, que sube por ser un paydriver, sí, pero que aparte no es malo. Sí, que o sea, no, malo, ya. No es. Quiero decir, es mejor que Latifi y para mí es mejor que Mazepin. Para mí ha demostrado más que ambos. Creo que una oportunidad en Fórmula 1, incluso sin pasta, tiene sentido. Ahora no, porque dices, joder, en Fórmula 2 está Piastri, ¿qué más? Sí, vale, perfecto. Claro, o sea, que los hay que más. Que los hay que más, sí. Que él no lo mereciera en absoluto, claro. O sea, que él no lo merece. Tampoco, ¿sabes? O sea, Piastri, evidentemente, lo merecería más. Pero, o sea, Zhou está muchísimo. Es totalmente bueno, digno de tu canal. Claro, es que claro, los chistes que veo. No, es que además el nombre de Zhou da para mucho. Ya. Sí, bueno, yo en Twitter a ti te voy a poner uno cada. Sí, yo sé, siempre que puedo. Nah, el año que viene voy a perder muchos seguidores solo por. Pero ganas seguidores al final con esos chistes, tío. Bueno. En Twitter es la red social donde más seguidores tengo. La única que no se monetiza. Exacto. La única en la que no puedo sacar un céntimo es en la que más seguidores tengo. Que hoy he llegado, por cierto, chat. He llegado a 28.000 suscriptores en Fórmula Fonso. ¡Bien! Empezamos el año con 25.000. En fin, Vamos a... ¿Pero por qué te torturas? ¿Ya te quieres torturar otra vez? Ya, bueno. Se autotortura, entra en bucle, tío. Ya. Entra en bucle. Soy lo peor. Eres masoca. Verás cuando llegue a. Ahora lo que voy a hacer es intentar llegar a la misma cifra en el canal principal y estancarme ahí también. A base de resumir, llegar, subir a eso, 20, a 30.000 o 28.000, ¿no? Y que se quede estancado ahí también. Y va a ser espectacular. ¿Cuánto crees que vas a tener al final de año? Y el otro día en directo estuve haciendo la porra. Ah, ya la has hecho. Y la voy a resubir, o sea, de hecho lo estaba editando antes para resubirla al canal principal, lo que hablamos el otro día en el último directo del año, con mi porra de números. En cada red social. Lo que puse en Fórmula Fons te sorprenderá. ¿Puedo hacer una porra sobre la porra? No, es una porra sobre mí. O sea, no, que si puedo hacer una porra sobre la porra. Sobre, o sea, una porra sobre lo que crees que he puesto, no sobre lo que crees que voy a llegar. Exacto. Guay. ¿Cuánto crees que he puesto? ¿50k? No. Nah, es coña, he puesto 100.000. Se me ha pirado la pieza. ¿100.000? Sí, he puesto 100.000. Hostia, claro, porque sí. Los datos están ahí, ha pasado de 20. Claro. La lógica dice que este año sí, ¿sabes? La lógica está ahí. Sí. he puesto 100.000. Pero de verdad creo que puede pasar una cosa, que ya veremos en su momento cómo se trata. Tienes un as en la manga. Tengo un as en la manga, efectivamente. Vale. Tengo algo que sorprenderá. 100k dijiste el año pasado. No, dije 50k. Y tal. Es que ya has dicho, pues. claro, sí. El doble. La auténtica fantasía. Va a ser una cosa. Va a ser unas risas. Solo habría en diciembre. Viendo ese vídeo otra vez. Espero que estemos aquí otra vez. Hablando. Sí. Se van a venir una risa. No vamos a partir los cojones. Como además, el 31 de diciembre. En diciembre, finales del año pasado. Ya habrá pasado un mes desde que se acabe el mundial. Igual podemos hacer una gracia. Podrías hacer tú una, todavía estarás a tiempo, Javier. Una porra de. ¿Qué? De tus números a final de año. Ah. No, sí, podría hacerlo. Yo cogí y puse Twitter, Twitch, tal, todo. Pues. No sé. A ver, ya si lo haces en junio ya no tiene gracia, pero si lo haces ahora todavía. No, claro, habría que hacerlo ahora. No sé, es que es muy random, tío, lo de los números, ¿eh? Ya, se me ocurrió sobre. Mira, tengo aquí, coño. Tengo aquí la hoja que dije, la voy a guardar en la. En Twitch, a ver, venga, voy a hacer la porra de tu porra, tío. ¿Dónde está aquí? En Twitch, ¿qué pusiste de Twitch? Mira, ah, bueno, claro. Dale. Coño, ya me lo has enseñado, tío. Ah, te lo estaba poniendo en tu cámara. Vale, bueno, da igual. Que está en el vídeo. No, bueno, veo las dos, da igual. Que no, no lo he visto, no lo he visto. Da igual. No, en Twitch me puse 20.000 seguidores, creo. ¿Cuántos tienes tú? Tú tienes más seguidores que yo en Twitch. Va andando por 20.000 también, creo. 20.000. No, tú tienes 20.000, yo tengo 12.000. Ah, claro, 20.000 es lo que has puesto que vas a llegar. Vale, sí. Eso es. Sí, vale. Eso es. Aquí lo que importa más que nada. Sí. Lo que importa, el sentido común, Javier. Efectivamente. La cifra más importante, el amor. Si me preguntas. Sí. Y la lógica. Y los amigos que hacemos por el camino. Eso es lo más importante. El número más importante, los amigos que hacemos por el camino. Eso pero lo dijo. Sí, hoy es un día complicado.
Oye, hemos superado la hora, esto es espectacular. Sí, 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 sí. Habría que... Es que... Yo sé que... Igual vamos a tener que abrir lo que surja, ¿eh? Porque ya lo ponemos en la... Y no, poca broma, lo que ha habido hasta ahora realmente no ha sido muy lo que surja, ¿eh? Hemos hablado de Motorsport al final. Sí. Hemos hablado de lo poquito que nos interesa el Dakar. Hemos hablado de... De la... Ferrari. De Ferrari. Hemos estado un ratillo. Hemos hablado de... De los combustibles. De los combustibles. Pero sí, eso es de Ferrari, claro. No, pero hemos hablado también de que si los motoristas, que si Petronas, que si no sé. ¿Y lo de antes de Ferrari qué era? Hemos hablado una cosa de Fórmula 1 antes el de Dakar. Ferrari. No, de entre Ferrari. Dakar y Ferrari hemos hablado otra cosa. Se me olvidó. Ah, lo de Mercedes, lo del tweet de Mercedes ese. De... Ah, Mercedes, claro, es verdad, sí. Sí. Y eso. Y los amigos de Latifi en Red Bull. Hablad de lo que os suja, por favor, que estoy saturado tanto motor. Es que no queremos aburriros tampoco. Claro. La verdad. Media hora de lo que surja, Fons. Habrá que ir hablando de lo que surja. Hostia, yo qué sé, pero... Durísimo. Estos episodios de Boridos de lo que surja son durísimos, ¿eh? No, pero es lo que mejor entra luego. Ya. La gente esto lo agradece, Javier. Porque la gente tiene... La gente necesita hora y media de su vida acompañada por tu melodiosa voz y por mis impertinencias absolutas. Por tu chiste persona. De Cepsa. Exacto. Este año me he propuesto uno de mis Hacer menos chistes. No, voy a hacer más y peores. Pero ya me he propuesto no interrumpirte tanto en los bólidos. Que me he fijado que te interrumpo mucho. ¿Te has fijado que me interrumpes mucho? Y tengo que desinterrumpirte menos. Ajá. Eso lo he pensado yo. Eso, claro, porque has dicho, joder, este tío es experto en todo, así que habrá que dejarla hablar, ¿no? Claro. Claro. Indy, MotoGP, tal. Claro. Casi que me voy, que me dejas solo a mí y ya está, ¿no? Yo acaparo. No. Yo, como tú te has puesto de propósito hacer guiones. Claro. Claro, sí, bueno, claro. Pero lo mío es claramente mentira. Ah. El pues ahora, que, ahora no te voy a dejar hablar. Hostia. Oye, ¿cuándo sale F1 2022? ¿A ti hasta cuándo te tira el juego? ¿Este año no salía en marzo, para principio de temporada? Este juego ya no tira ya este juego. No tira. ¿Ya no tira el 2021? No, que no tira literal, que no funciona. Hostia. Como pensaba que era, no me está dando número, no, que no tira. No, sí, o sea, la plataforma se porta bien conmigo. El juego no, el juego me está puteando, me ha crasheado hoy 4 veces, tío. En la misma puta carrera de mierda. Pero si tienes un ordenador de la NASA. Que no, que da igual el ordenador, que yo recibo a diario MDs de la gente que dice... ¿Cómo se arregla? Y yo no lo sé. Y esto también me pasa a mí. Hostia, macho. Yo las 4 veces que he jugado no se me ha colado. Claro que he jugado. No, pero tú juegas muy poco. Pero cuando, claro, a poco que le exijas un poquito de jugarlo en el día a día. Y también hay suerte. Yo qué sé, yo hay veces que tengo rachas que me funciona mejor. Pero es que no tira. Ahora no tira. Hostia, macho. Tío. Pues está de puta madre, porque como es el juego barato. O sea, no. No, pero cuando a mí me pregunta la gente ahora si lo compra, yo le digo no. No. Tira. No, porque. No. Existe una posibilidad de que seas tú uno de esos que me escribe MDs preguntándome cómo se soluciona el crasheo. Y es que no sé la solución. Claro, que encima tú te sientes mal porque se pensarán que tú sabes que cómo funciona eso. No, claro, la gente dice, tú has encontrado la solución, que vi que tú subiste un vídeo y digo, subí un vídeo, pero no tengo solución, no tengo. No hay. Es que me da pena porque... Este año, no sé si era este año, tú manejas más del juego, pero ¿no era este año cuando decían que querían sacar el juego a la vez que se iniciaba la temporada? A ver, que eso lo iban diciendo tiempo. Ya, pero desde... O sea, pero ahora que lo ha pillado Electronic Arts... Sí, el 22 parecía que querían ir con ganas, pero... Yo qué sé. A ver, si lo quisieran sacar para inicio de temporada... Ya habría noticias. Tendrían que estar empezando ya a sacar cosas. Mínimo, claro. Anuncios de algo, tío. Es que no hay ni dibujos de los... Es que no hay ni... No hay nada. No, de manera oficial, de F1-22, no hay nada. Claro. No, además que es que esto es complicado. O sea, fuera coña. Es que ahora mismo, ¿cómo empiezas el juego si no sabes ni cómo van a ser los Claro, otros? Es difícil. Porque no tienen los modelos, ¿sabes? Ni siquiera. A ver, yo supongo que si quisieran hacer un juego de cero, bueno, pues podrían empezar haciendo las cosas que no son los coches como tal, ¿no? Yo qué sé, el motor gráfico, ya, estas cosas que... Sí. Pero... Estos los cojones, tío. Me tienen hasta las narices ya, ¿eh? Electronic Arts procede a suscribirse al canal de Fons. Nunca estuvieron suscritos. ¿Hace que no me meto en la página de creadores esta de Electronic Arts? No, sin problema, Electronic Arts no ha hecho el juego, tío. Es que el juego está hecho ya. No, pero que me refiero que en general hace que no me meto a... yo hace tiempo que entré. Yo que entré la última vez para lo del FIFA. Va a la beta el Battlefield, creo que fue. Hostia, salió bueno, ¿no? El Battlefield también salió. Salió bueno, no era una puta mierda. Yo en la beta... Vamos,
O sea, tío, había errores lamentables. Que tú apuntabas y disparabas y no la bala no entraba. O sea, yo no jugué tanto como para darme cuenta, pero a posteriori después pensé, hostia, pues hubo un par de veces que dije, tío, si yo le he dado este... No sé. Y nada, no hubo... Madre. Lamentable. Pues nada. Electronic Arts, nos gustáis. Pues no sé. Ahí había más netcode que en Racing. No entiendo este lenguaje. Sí, yo creo que es eso, es otra forma de llamarlo, supongo. Ah, vale. O sea, no, el Battlefield, o sea, a mí la experiencia inicial, me da rabia porque es un juego que me ha gustado. Bueno, yo al Battlefield 3 le eché de horas que flipas, tío. Me da rabia porque es una franquicia que me mola, pero tío. Yo he visto que ahora hay como un juego en Steam por 1 euro que se llama El Clownfield. Y es como una parodia del Battlefield, y es como con payasos online, pero que tiene reseñas muy positivas. Igual a ese debería jugar. En serio, ¿eh? Hombre, el Clownfield. Reseñas positivas, cuidado, ¿eh? Sí, fuera de coña, que leí como que tiene reseñas de puta madre. Y que es como estilo Low Poly, que es como una parodia del tal. El 2042 es malísimo, pues no sé, nunca ha sido No, sí, el 2042. A mí el que más me ha gustado ha sido el 3. Es verdad que yo no jugué al Bad Company 2, pero el 3 me gustó muchísimo, tío. El 3 lo reventé muchísimo en Play 3. El 27 de enero sale el trailer del UFL, el nuevo juego de fútbol. Ese sí que le tengo ganas yo también, pero es que no se ha visto nada. O sea, tampoco... ¿Fútbol? Sí, o sea, va a ser la competencia de Pro y de FIFA. O sea, pero es que es una cosa de la que no se ha visto. ¿Otro más? ¿Tercero? Bueno, sí. El Pro ya casi existe, diría yo. Pero no se ha visto nada en absoluto de ese juego, nada. Nada, o sea, un teaser, pero un teaser sin nada de gameplay. Y la gente está loquísima por las ganas que tenemos de una competencia, yo creo, a FIFA ya. Oye, pues yo tengo ganas también, entonces, sí, yo no sabía, acaban de entrar ganas. ¿Sabes? Yo soy muy de juegos de fútbol, o sea, fuera broma, a mí me gusta mucho juegos de fútbol. Yo tuve mi parón hace años, pero yo he jugado muchísimo a FIFA, tío, y a Pro en mi vida. Sí, sí. Y ese quiero verlo, quiero ver qué tal sale el UFL. Creo que va a ser free to play también, que eso, quieras que no, ahí me escama, no me gusta. Claro, o sea, por un lado bien, pero por otro lado es como... Hostia, no me gusta porque si es free to play, automáticamente significa que va a estar orientado para online. Y a mí, generalmente, jugar online, guay, todo lo que tú quieras, pero me gustaría tener mi modo manager, mi... Claro, el modo carrera, tío, sí. Exacto. Entonces, a ver qué pasa. Y aunque no tenga licencias, me la pela. O sea, lo que quiero ver es la jugabilidad. Porque la licencia luego, hay un parche a los 2 días de... un chaval venezolano y te la bajas todas las camisetas, ¿sabes? Y ya está hecho. Sí, sí. O sea, que eso lo llevo haciendo yo con el Pro años. Pero... Sí, que el Pro sin licencia, pues claro, perdería bastante. Claro, eso es. Muy de offline. Me parece que han dicho que no. Me parece que han dicho que no habrá offline. Pues mira, igual. Igual nada, seguimos con el FIFA. A ver, ¿qué vamos a hacer? Hace que no juego al FIFA también, un montón de tiempo, ¿eh? Con el Burgos. Tenemos que volver a jugar, ¿eh? Yo empecé un modo carrera y lo he soltado, tío. Tú y yo echamos uno FIFA, ¿verdad? Sí, sí. Hay que volver. Estuvo gracioso. Estuvo gracioso eso. Hay que hacer una revancha. Con los equipos random aquellos de Taiwán. Sí, sí, exacto, no sé dónde eran, tío. ¿Qué tal vuestros modos carreras en FIFA? ¿Ya tienen modos? Sí, yo creo que el Burgo ya... Hostia. Pobrecillo. Yo tengo que retomarlo, ¿eh? En algún momento. Está bien, está bien. Al final te comes el FIFA porque no hay otra opción y sigue siendo malo. Hombre, este año sí que no había otra opción. Hasta este año, a mí el Pro me gustaba más. Lo que pasa es que este año ya el Pro es indefendible. O sea... Ahí ya no sé ni Pro siquiera, ya se llama... Claro, ¿cómo se llama? Bueno, fútbol, ¿no? Ya el año pasado ya era de fútbol, ¿eh? El año pasado ya era de fútbol, lo que pasa es que... Ah, el año pasado era de fútbol, es verdad. Y ese estaba bien. ¿No habéis jugado el cooperativo en el F1? Sí, el otro día, con las cámaras desde fuera. Sí, pero no al modo cooperativo como tal. Eso no. Podemos hacer un mundial entero cooperativo así con esa cámara. La especulación en el Ultimate Team es increíble, la peña va pinzada. A mí el Ultimate Team me chupa tres. Yo el Ultimate Team lo jugué en el 15, en el 2015, y no lo he vuelto a jugar. Yo en el 13. esa es la realidad. Yo lo probé en el 13. Bueno, el 13. No lo he vuelto a jugar, tío. Y dije, ¿y esta mierda qué? No creo yo que funcione, son cartas, tal, ¿esto a quién le va a gustar? El modo de juego, ¿sabes? Definitivo. Se les ha ido de las manos, ¿eh? Totalmente. Sí, no tiene ningún sentido. Oye, ¿está el micrófono? A ver, lo voy a decir ahora a la hora y cuarto de directo. ¿Puede ser que mi micrófono hoy esté demasiado alto, chat? No sé. Yo tengo ni puta idea. O sea, lo pregunto, ¿sabes? Una vez que ya es incorregible y tal, llevamos aquí hablando horas. Una hora, sí. Bueno, está horas, bien. ¿Está bien? Dice no. Ah, vale, pues ya está. Cosa mía. Está fino. Está bien. Perfecto. Buah. Menuda entrada que tienes. Tú vas a tener una entrada al rincón de pensar. Y ya está. Aquí, bien. En la acabo de entrar. ¿De qué va el stream? Hostia. ¿De qué no va? ¿Cómo despedirlo? te digo un experimento. Que lo defina el chat, ¿te parece bien? Vale. En una palabra.
Gente del chat, explíquenle a esa persona de qué va esto. No, una palabra no, podéis usar más palabras. Explicarlo como queráis. Es que me hace gracia, me gustaría saber cómo el chat explica de qué va esta puta mierda, tío. A ver, generalmente tiene un origen. O sea, hay un... Generalmente tiene un origen, sí, sí. Déjales que lo expliquen ellos, por favor. De princepsas, pum, bo, pam, pim. De princepsas. Facts. De nutrición. Bólidos y lo que sea, por uno. Hostia, ¿sabes que he engordado estas navidades? No, hombre, a ver, te engordamos todos, también te digo, ¿eh? ¿También engordas tú más que yo? Como en Twitch, como en YouTube. Espero que no, espero que no. Pero que sabe, Peter. Hay un poco de todo, ¿eh? Nada, pues he cogido un clillo. Son pro players de PES. Son pro players de PES. Es verdad. Y me hace pin. De coche con nota. Tú le es verdad que tú eres de Cádiz. Como eres muy del Sevilla, nunca me acuerdo que eres de Cádiz. Soy de Jerez. Ah, bueno, de Jerez, hostia, ¿verdad? Que eso es como súper. Como la revolución, ¿no? Hostia, cuidado, ¿eh? Pero Cádiz es la provincia, ¿no? Sí, Cádiz es la provincia. Ah, vale. Pero tú de Jerez. Yo soy de Jerez. De la frontera. No hay Jerez sin frontera, ¿no? O sea, es Jerez de la frontera solo. Jerez de la frontera. Hay otro Jerez por ahí. Que se llama Jerez de los Caballeros. Jerez de los Caballeros. Ah, vale. O sea, está el Jerez bueno, que es el tuyo. El bueno de la frontera, efectivamente. Y luego está Jerez de los Caballeros. Vale. Jerez capital de Cádiz. Exacto. Exacto. Nosotros padreamos. En Cádiz padreamos nosotros. ¿Qué te gusta esa palabra, eh? Te gusta mucho, ¿eh? Uf. Mi favorita, ¿eh? Junto con la expresión. Pero la usaste, ¿eh? Junto con la expresión what a robbery de los ingleses hablando del mundial. Ah, sí, mis cosas favoritas. Las padreadas y el tal. Yo es que Javier, ya los 13 años los dejé hace mucho. Pero está el que lo usa en serio, como en todo, en realidad, en Twitter. Sí. Está el que lo usa en serio y el que lo usa de coña. Sí, no, yo de coña me parece guay. Pasa que a veces claro, joder. El cringe, a veces. Hombre, yo no creo. Es que quien dice padre en serio, a ver, bueno. Ya cada uno, pero. En fin. Y luego está el pan Alfonso, que es de Yescas, que hasta que no lo conocí pensaba que era un hombre de galletas, pero hijo de puta. Que tenemos cinco grecos. ¡Cinco grecos! ¿Cuántos grecos hay en tu pueblo? ¿Eh? ¡Payaso! Ojo, cuidado, ¿eh? Aquí no se mete uno. Tenemos cinco grecos. Tenemos el restaurante del tío de Masterchef. Tenemos una bandera. Una bandera España, caballos. Javier. ¿Hay una bandera España en la plaza? ¿En una plaza? No tiene sentido. De la más grande de Europa. No tiene sentido. Una bandera de Europa. No, pero. Oficial. No, pero una bandera. Pero una bandera. Nosotros tenemos el centro comercial cuando se construyó más grande de Europa. Ya no. Hostia. Cuando se construyó sí que lo era. Hostia. Blue Shopping. No, pues era una bandera, no tiene sentido lo grande que es. Y Yesquito, está Yesquito. Hay muchas cosas en Yesca, coño, está muy bien. Hay un árbol todo viejo. Hay un árbol todo viejo. Pues, árbol sí, sí. Que hacía milagros el árbol. Bueno, no el árbol, sino el dios de alrededor del árbol, tal. Pero coño, nombre de galletas no tiene, cabrón. Ahora, en serio, ¿dónde sacáis que tenga nombre de galletas? ¿Qué galletas os coméis que se llamen Yescas? Los Fosquitos, ¿os suena por eso? Porque otra cosa, otra fonología no le encuentro a esto, ¿eh? ¡Ay! Qué grande mi pueblo. Claro, tú eres de Jerez, joder. Ciudad, ¿no? No, no hay un... Yo soy Jerez Ciudad. De Jerez Ciudad, claro. No, tiene... A ver si tiene pequeños pueblos alrededor, pero yo soy de Jerez Ciudad. Pues nada, a ver si voy un día a Jerez. Yo fui de niño a Jerez. Hostia. Olía a pescado. Olía coño, claro, por la costa, ¿sabes? Hombre, más cerca. Olía a pescado. No llega, sí. No llega el olor. Pero sí. Si te vienes a Jerez, te llevo al canting. Allí ya te. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, tenemos un Amazon, es verdad. Tenemos un Amazon y un Airbus aquí. Fuera coña. Ojo, Un Amazon y un Airbus. Airbus en el puerto, aquí cerca, 20 minutos. Uh-huh. Esto ya pasa como se hace de ascensor, sí. Has pasado hace rato, ¿eh? ¿Cómo es que te haces eso? Hostia, ya no es ni lo que surja, Ya no es ni lo que surja. Bólido, lo que surja y un poquito de conversación de ascensor. Se va a llamar ahora. Desde lo de que huele a pescado, esto va para abajo, Uf, Javi Fons, ¿qué plan tenéis para 2022? Para el siguiente bólido, tener una intro común. Pero eso lo decimos siempre, es que yo creo que ya no cuenta. No, pero esta vez sí. Es 2022. Ah, vale. Y sí, hay que hacerlo. Y después. Otro plan, no sé, que crezca. Podríamos subir este podcast. El otro día, ¿sabes que intenté subir esto a Spotify?
Y te pasa que te chupó tres pingos, ¿no? Como dices, no, tú. lo intenté, pero que imposible. Ya, pero que a la primera... Ah, es imposible. No, no, que tienes que hacer un máster para subir. ¿Tú de verdad crees que alguien escucharía esto en Spotify, tío? Sí. Sí, tu autoestima está muy alta, veo, oye. Joder, y cuando me vengo un poco arriba, me hundes tú, cabrón. Ya, también es verdad, que soy un poco cabrón. Que no, no sé, pero quise... Es que, a ver, quieras que no, la cantidad de inputs visuales que tenemos en pantalla cuando hablamos es cero, ¿vale? Entonces, no. Ya, a ver, es un podcast, igual, claro. Claro, es un podcast, por eso, efectivamente, está la gracia. Pero habría que mirarlo. Lo que pasa es que es complicado. Fuera coña, ¿eh? Tienes que montarla de ellos. Subir una canción es fácil. Le quieren meter una parafernalia, ¿no? A la overlay, ¿no? Para que no sea solo... ¿No? Tengo que rehacer la overlay y la intro. Tengo que hacer muchas cosas. No sé si voy a tener tiempo. Se la pediré a Javi, a lo mejor, no sé. Ya te diré. A lo mejor hay no que... No se refiere a mí, por supuesto. Yo nunca haría nada de esta sección. La tradición de esta sección es que todo lo hace él. Pero... A decir, es pero si encargamos una a medias, ¿eh? Hombre, claro, joder. Ah, vale. Sí, no. Yo hablo de que tú has hecho... Joder, todas las estas gráficas las has hecho tú. Es verdad que también tú te dedicas a eso también, joder. Sí. Y tú también haces miniaturas, Javier, ¿eh? ¿Sabes hacerlas? Si quisieras. Yo hago miniatura, yo pongo una foto, tal. Yo no me dedico a esa, yo no soy... A ver, es verdad, soy experto en todo, se me ha olvidado. Error mío, tío. Error mío. Un croma no vendría mal para hacerlo, pero es verdad, podemos tener los dos un croma y poner el mismo fondo. Eso no lo hemos pensado, ¿eh? El mismo fondo, no. Habría que hacer un chiste, o sea, habría que hacer un... Claro, pero o sea, si los dos tuviéramos un croma y en ese croma nos pusiéramos el mismo fondo, cortado por una parte, podríamos estar en el mismo sitio. Claro, eso que, a eso me refería con un poco de chistoso. En plan, claro. Jugar con... Eso hay que estudiarlo, ¿eh? Bueno, primero la intro. Vale. Vale. Poquito primero, a poquito. Que... Primero la intro. ¡Gente! De... Hostia, qué gallo me ha salido. Uf. ¡Gente! ¡Gente! ¿Sabes que empecé a decirlo de gente de forma irónica y ahora ya lo digo en serio? Ya lo dices en serio. Ya y en Twitter también, ¿eh? Sí. Sí, me sale ya en serio. Lo siento. Una cosa. Una cosa quiero decir. Gracias por veniros a este podcast a este bolio sobre el que surja el número 56. Habrá más, como este año. Esperamos que mejores, no lo sé. Tampoco es una garantía. Pero que esto no sé. Os recuerdo que Javier, en su 14ª edición, tiene un canal de YouTube guapísimo en el que gana más suscriptores que yo al mes. Me has puesto a huevo otra vez, pero es que soy buena persona, no lo voy a hacer. Al mes y a la semana, ¿no? No soy tan cruel. Y eso, los de Fórmula Fox, la gente que me veis. De paso os recuerdo lo que decíamos antes, que ahora estoy resubiendo clips de Twitch. Ha resucitado el canal principal. He resucitado el canal principal, que es el de Fons. El otro canal de Fons es el terciario y Fórmula Fons es el de Fórmula 1. Yo sé que parece un lío, no es casualidad, es un lío, ¿vale? Pero poco a poco nos iremos poniendo. De acuerdo en esto. Así que gracias. Javier, ¿quieres decirle algo a la gente de Fórmula Fons que está aguantando esto estoicamente? No, que no sé cómo lo hacen, la verdad. Yo este bolido es 1:20, no sé ni de qué hemos hablado, no sé cómo están ahí todavía, la verdad. O sea, epicardo, como diría. Los ha habido con menos contenido pasando cosas, ¿Cómo, perdón? Que los ha habido con menos contenido pasando cosas. La realidad es que creo que estamos empezando a torear cuando no hay contenido. Estamos... No, no necesitamos la actualidad, Javier. Claro, yo recuerdo un bólidos que fue pésimo, pero pésimo. No había contenido y fue pésimo. Yo creo que sin haber contenido... A ver... Es una puta... mierda, iba a decir. Tampoco tanto. No, pero que creo que lo hemos llevado mejor, ¿sabes? Que hace un año, sí. Por ejemplo. Me gusta mucho la review de Marco Im. Bastantes pesos si me preguntan, pero bueno, aquí aguantamos todo. Entonces... Cuanto más bajo tengáis el listón, mejor. Claro. Ese es el objetivo, tener el listón al mínimo. O sea, que bajar el listón de nuestro público hasta que el día que hagamos uno normal, ¿sabes? Un post parezca normal, la tal, próxima polla. Que digan, ¿pero esto qué es? ¿Pero is this el post de Movistar F1? Y ya estaría. A nivel, joder, sí. Amigos, muchas gracias a todos. Javier, feliz año. Igualmente. Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. Igualmente. Yo he pedido el plan. ¿Has pedido el plan? Directamente. He pedido el plan. He hecho sin... Melchor, por favor, tráemelo. Melchor. Hazlo.
Hazlo. Échales un cable con la gasolina ahí a los de Castro, a los quien sea, ¿no? Le echo un poco de Shell, la mezclo con Petronas, a ver qué sale. Échale un poco de polvo de las tres de la Super Nana. Ahí. Lo he hecho. Y que salga. Amigos, que os queremos muchísimo. ¡Hacemos una raid! Para empezar el año. ¿Hacemos una raid a alguien? Es tu decisión. Típico día de raid, ¿eh? Búscame a alguien por ahí, Javier. Te cedo el... ¿Que te busque a alguien? Sí. Buah, me sale... no, me salen cosas aquí espectaculares, tío. A ver... ¿Cómo de legales? No mucho. No mucho. No sé, a lo que tú quieras, tío. Es tu canal. A lo que joder, tú Javier, toda responsabilidad para mí. Nanosexo, no sé quién es. Ah, esa es la cuenta de Twitter. Hombre, pero... ¿qué te dice el corazón? Ah, no, pero no. Voy a... No, ha puesto padreando en el título, ¿no? No. Ha puesto su palabra favorita en el título. A otro. Le hace una raid a ti, que hace mucho que no le hago una raid. A ver, a ti, qué buena gente. Raid Irati Prat 1. Que está hablando de su fútbol italiano y sus movidas. Ole. Ah, no, tiene Michael videojuegos históricos. Me gusta. Mira, está Chiclana Friends también, ¿eh? Está los Chiclana, sí, pero Chiclana otro día. Se hace mal los Chiclana. Vale, os mando a Irati, amigos. Les quiero. Les quiero, yo también. Como que invalido username. Espera. No, hombre, no. ¿Cómo se llama este chico? Ah, no, que copia no tiene. Hazlo como yo, copia y pega. Ya, es que yo no he abierto. Ahora. Vale. Los payos del directo, amigos. Javier, que eso, que gracias por pasarte y que vayas a ver a ti. ¿Cómo también te ha dicho ya, Hostia, Javier, ya ven, no sé cerrar. Propósitos, no interrumpirte y aprender a despedirme en mis putos directos, ¿vale? Que eso, que os portéis bien con Irati y hablad de videojuegos y que ponga el Mario Galaxy lo más arriba posible o le baneamos. ¡Hasta luego! Venga, hasta luego. Vale, detener transmisión.